Hoy terminamos nuestra serie Iglesia. Todo el mes de febrero hemos estado hablando sobre cómo podemos manejar el dinero a la manera de Dios, cómo podemos administrar el dinero. Eso hablamos la semana 1, semana 2, semana 3. ¿Por qué hacemos eso como iglesia? Porque hay mucha gente endeudada, hay mucha gente que vive de cheque a cheque, todavía no le cae el cheque cuando ya lo debe todo. Las escuelas no están enseñando cómo invertir, cómo manejar el dinero, y nosotros como iglesia no solo queremos enseñar sobre la fe, no solo queremos enseñar sobre los milagros, sobre Jesús, sino queremos enseñar sobre lo que más habló Jesús, y era sobre el dinero. Y hoy terminamos nuestra serie y yo quiero hablar de una palabra que muchos hemos escuchado, de avaricia y envidia y de la ingratitud. ¿Estamos listos? Levanta la mano y diga: estoy listo. A ver, ¿estoy listo acá? A ver, diga: ¿estoy listo allá? Wow, híjole. ¿Sí comieron frijoles? Sí. Ok. Hasta a mí me asustó. Alrededor del año 2005, yo era gerente de logísticas para una compañía. Esa compañía importaba muebles chinos y a mí me tocaba dirigir rutas para entregar esos muebles chinos de la China a Nueva York, a California, a todos lados del país. Era el gerente de logísticas y una de mis responsabilidades era contratar a personas. No solo eso, despedía, corría a las personas. No solo eso, yo firmaba su cheque. Si me pedían overtime, horas de overtime, yo las firmaba también. Y uno de los momentos más que me gustaban a mí es cuando era hora de darle un aumento a las personas. ¿Cuántos de aquí han recibido un aumento? ¿A cuántos les gusta cuando reciben aumento? Oye, nomás a 3, de verdad. Padre, yo oro, ¿para qué no des aumentos? Porque nadie quiere, Señor. Y vino el tiempo de dar un aumento y me recuerdo un muchacho, me tocó darle un aumento de $2. No 50 centavos, no un dólar, no unos 50, $2. Y yo iba tan contento porque yo estaba esperando la expresión de su cara cuando yo le iba a decir: te voy a dar $2 de aumento para que me lleves a comer, ok. Y lo llevé a la bodega, fuimos a caminar y le digo: oye, quiero que sepas que es tiempo de darte un aumento y te voy a dar $2. Y el muchacho se quedó así. What you say? Hello, te voy a dar un aumento de $2. ¿Y qué? Con su cara, con su expresión, le importó papas. Si fuera yo, $2, que si a mí me lo hubieran dado, yo brinco. Yo le hablo a mi esposa: ¿sabes qué pasó? Me dieron un aumento, te voy a llevar a comer. ¿Dónde quieres ir a comprar ropa? Yo me pongo contento, pero este muchacho me miró, no sonrió, me dio mala cara. ¿Sabes qué? Ya ni se los quería dar. ¿Para qué le doy ese aumento? Jamás en mi vida yo había conocido a un señor o muchacho con un nivel de ingratitud masivo. Malagradecido, le dije. Pero luego me puse a pensar que tal vez yo también como persona puedo ser mal agradecido. O tal vez estás aquí, nos estás mirando en línea. También me pregunto si de alguna manera usted sí ha sido culpable de esa actitud de ser una persona malagradecida. A veces podemos ser malagradecidos por lo que dice la cuenta del banco. Híjole, ¿por qué no tengo más? Malagradecido con nuestro salario, malagradecido con nuestras esposas, malagradecido con los niños de la casa. Ya cállate porque lo voy a vender. Malagradecidos con los zapatos que usamos, malagradecidos con nuestra iglesia.
malagradecidos hasta con la comida. Mi esposa no sabe eso, no le va a decir nada. Hace como una semana me dice mi esposa, te voy a hacer papas. Y yo pensaba que iba a hacer papas picaditas en cuadritos doraditas con cebolla y tomate y toda la onda y un huevito al lado. Y me siento y digo, ay, qué bueno, voy a comer delicioso. Y le dije, ay, gracias, baby, por el desayuno. Cuando me va dando papas de un día que están en el refrigerador y me las metió en un burrito, todas como rancias, todas como, no sé cómo se dice. Cuando las vi dije, ay, le di una mordida a los burritos de papa y estaban como bien guangos, como, y Ana, ¿y esas papas? Oh, sí, son las papas de ayer. Ya le iba a decir, ay, Dios, dame paciencia. Hasta por la comida somos malagradecidos. Ay, me tuve que comer el burrito a mala gana, pero gracias a Dios. La verdad es esta, quejarse es fácil, ser agradecido es difícil. Quejarse es fácil, ser agradecido es difícil. Quejarse es fácil, ¿por qué? No hay nada de riesgo en hacerlo. Simplemente nos vamos a desahogar de nuestras frustraciones y nuestras experiencias negativas. Lo cual está bien, te puedes frustrar. Pero también depende de la actitud en cómo lo haces. Por el otro lado, expresar gratitud requiere que seamos vulnerables, ¿no? Que reconozcamos los aspectos positivos de nuestras vidas, lo cual puede ser difícil, ¿sabes por qué? Porque si existe envidia, si existe el materialismo, si existe la ingratitud, es muy difícil ser agradecido. No sé si alguna vez has estado cerca de una persona muy positiva, alentadora, que nomás quieres estar con él o con ella porque te anima y te ayuda, te ayuda a mirar la vida como la tienes que mirar. Y no es que nunca se queja, no es que nunca es malagradecido, sino que en todo lo que hace también tiene un agradecimiento. También le da gracias a Dios. Por el otro lado, hay personas que, ay, ay, ay. Nomás te la acercas y están hablando de las personas, están hablando puras cosas negativas, hablan de la gente. Todo lo que hacen te indica que están malagradecidos con la vida. Siempre se quejan, siempre estar con ellos es como muy pesado. Te invita a comer y dices, no, paso. No lo aguantas. Sus pensamientos, sus palabras reflejan que son malagradecidos y como que si Dios no existiera. De hecho, en Tito 1:16 dice esto: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Yo estoy mirando este verso y estoy diciendo, ah, caray, Dios, como que estás hablando un poco duro, ¿no? De verdad, Dios, dime cómo te sientes. Tal vez usted es una persona que, ay, gracias, mi Dios, mi Diosito, gracias por todo. Conozco a Dios y lo conozco por años, pero tus actitudes demuestran lo contrario. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. En otras palabras, la falta de agradecimiento es una negación de lo bueno que es Dios. ¿Y sabes que vivir de esta manera no trae nada de provecho? Vivir como si Dios no existiera, vivir como de una manera que estás malagradecido a diario, no te da provecho, no es bueno y te puede meter en muchos problemas. Vivir de esta manera trae riesgos. Mira lo que dice Jesús en Lucas 12:15. Y luego dijo, tengan cuidado. ¿Tengan qué? De este lado, ¿tengan qué? Con toda clase de avaricia. ¿Qué es avaricia? ¿Qué quieres más? ¿Quieres más? ¿Quieres más dinero? Nomás estás pensando en el próximo carro. Nomás estás pensando en cómo agarrar más, en el dinero.
quieres más, más, más y más. La vida no se mide por cuánto tienen. Cuando realmente no apreciamos lo que tenemos, vamos a remediar esto tratando de conseguir más. Ay, ay, estos guarachitos como que ya tienen un hoyo y pues vamos a la Payless a comprarnos otro. Cuando estás mal agradecido con la vida, vas a, para remediar todo eso, va a querer más y más y más y más. Y dice Jesús: mira, ten cuidado con hacer eso. Ten cuidado de querer más, más y más. Ten cuidado con el mal agradecimiento, porque te afectará. ¿Cómo te afectará? Bueno, pues muy buena pregunta. La avaricia, el querer más, te puede llevar a la depresión. La avaricia te pueda llevar a conducir a prácticas deshonestas. Empiezas a robar a la gente. La avaricia, si eres jefe aquí, tienes una compañía, la avaricia te lleva a no pagarle a tus empleados lo que le tienes que pagar. La avaricia te puede llevar a endeudarte. ¿Cuántos no están endeudados hasta, ya no digo hasta la cabeza, porque le debemos a todo el mundo, hasta las tiendas que ya no están en business le debemos? La avaricia te puede llevar al estrés por querer más y más y más, por no estar contento, por estar malagradecido, quieres más, 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 te lleva al estrés. La avaricia también es familiar. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos peleado con la esposa o con la novia, con el novio por el billuyo? ¿Dónde está el dinero que te llegó? Lo gasté. ¡Ay! La avaricia te lleva a esconder el dinero de tu esposa, de tu esposo. Infidelidad financiera en el matrimonio. ¿Te afecta? La avaricia afecta tu relación con Dios. Pero si tú practicas el estar contento, si tú practicas el estar agradecido, vas a experimentar niveles más bajos de depresión, vas a experimentar niveles más bajos de estrés, y al estar agradecido vas a bloquear esas emociones tóxicas como el resentimiento, la envidia y el egoísmo en tu vida. Entonces, si obtener más, más, más no es una buena vida según Jesús, entonces ¿qué? ¿Qué es una buena vida según Jesús? Mira lo que dice este verso, Filipenses 4, 6 a 7. Dice Jesús: no se preocupen por nada. Déjenlo, digo a su manera de ustedes. No se agüiten por nada. Más bien oren y pídanle a todos lo que a Dios todo lo que necesitan, y sean ¿qué? ¿Y sean qué? Agradecidos. Y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanzará a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. El consejo de Pablo, este predicador que escribió esto, dice: puedes tener mucho, puedes tener poco, no importa si te dieron ese aumento o no, aún puedes experimentar paz practicando el ser una persona agradecida. Entonces la paz de Dios requiere que abordemos la vida desde esta posición de la gratitud en vez de la avaricia, en vez de la ingratitud y las quejas. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos tener más gratitud que quejas y avaricia? Mira lo que un escritor muy famoso, David, nos da una idea de cómo hacer esto. Dice Salmo 104, uno dice: bendice alma mía al Señor, Señor mi Dios, tú eres grandioso, te has revestido de gloria y majestad. O sea, David está haciendo: Dios, you're the bomb. Dios, gracias por todo. Eres el mejor, eres el mero mero, eres el campeón. Gracias por mi vida, gracias porque todo lo que tengo viene por ti.
Y luego en el versos 10 al 11 dice, tú haces que los manantiales viertan sus aguas en las cañadas y que fluyan entre las montañas. De ellas beben todas las bestias del campo. Ahí los asnos salvajes calman su sed. Ahora versos 14 al 15 dice, haces crecer el pasto para los animales y las plantas para el uso de la gente. Aquellos que son vegetarianos, ahí está. Vegetales, las plantas. Es de Dios. Les permites producir el alimento con el fruto de la tierra. El verso 15, vino para que se alegren. Aceite de oliva para aliviarse la piel y pan para que se fortalezcan. Mire, todos hemos pasado por momentos en los que tenemos mucho más de qué quejarnos, de por qué estar agradecidos. ¿Cuántos no han tenido esos momentos? Encontramos para quejarnos de todo. Para estar contentos, ay, en serio, de veras. Y aquí David nos está regalando a usted y a mí estas categorías por las que podemos estar agradecidos. Primero empieza dándole gracias a Dios por todo. Gracias a Dios, tú eres el maestro, tú eres el jefe. Gracias por mi vida, gracias porque puedo respirar, gracias porque puedo ir a trabajar, gracias porque me puedo echar un café, gracias porque le puedo agregar azúcar, gracias a Dios. De todo. Y luego, ya que le da gracias a Dios, y ya sigue. Gracias a Dios por todo lo demás, por los árboles, por las plantas, por el agua que corre de la montaña. Y se va a las tiendas y termino comprándola yo. Filtrada o no filtrada. Y luego, si usted tiene agua caliente y fría en su casa, usted le puede dar gracias a Dios por eso. Aunque le llegue carita, dele gracias a Dios. Hermanas, dele gracias a Dios por el maquillaje. No, hermanas, usted no. A ver, hombres, dele gracias a Dios por los perfumes que uno se puede poner, ¿verdad? Yo me pongo el perfume, y le digo, a ver, Ana, ven, mi esposa se llama Ana. Le digo, huéleme, por favor. Y ya viene conmigo y me dice, wow. Y yo le digo, gracias a Dios por todo. Pero nota algo interesante. David se centra principalmente en la bondad de Dios, que todo lo que él tiene viene de Dios, en lugar de enfocarse de su frustración, desesperación y quejas. David se está enfocando en lo principal. Pero luego David hace algo medio raro, como que David tampoco... No sé, le falta una canica o algo, algo en la mente, no sé. Porque mira el verso 35. Que todos los pecadores desaparezcan de la faz de la tierra. Ah, caray. ¿No que estaba muy agradecido? Que dejen de existir para siempre los perversos. Que todo lo que soy alabe al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cómo pasó David de ser agradecido y alabar a Dios, ahora a desear que todos desaparezcan de la tierra? Se lo pongo de esta manera. Híjole, cómo quisiera que mi vecina se la llevara el diablo, híjole. Dios, yo estoy muy agradecido contigo, pero si te llevas a esta persona, si me la quitas de la enfrente, voy a estar mucho mejor. Como que David era bipolar, ¿no? Un día está bien, un día está bien, no agradecido. Pero eso es lo que yo te quiero enseñar. ¿Cómo esto es relevante para usted y para mí hoy? David, que era David, que es más espiritual que usted y que yo, también fallaba, también era malagradecido, también deseaba que la gente se fuera al infierno, también la regaba. No es que usted y yo no la vamos a regar, no es que usted y yo no vamos a tener frustraciones, no es que usted y yo no vamos a tener quejas. Sino te tienes que concentrar y poner atención y toda a la energía al agradecimiento en vez de las quejas. Si usted va a su casa y lee todo el Salmo 104, todos gracias Dios, agradecido por las plantas, agradecido por esto, un solo verso,
Un solo verso quería que todos desaparecieran del faz de la tierra. Un solo verso. Eso nos indica que David, aunque no lo tenía todo bien, de todas maneras era más agradecido que quejón. Y usted y yo podemos aprender eso, que usted y yo podemos ser más agradecidos que ser personas que siempre se están quejando. Ay, ay, ay. Pero hay algo más que yo te quiero dar a entender. El agradecimiento puede ser un sentimiento, un pensamiento, ahorita va a salir aquí, pero la gratitud siempre te conducirá a la acción. ¿Estás contento con algo, agradecido, quieres hacer algo? Te va a llevar a la acción. Y lo que el estar agradecido te lleva a ser es una persona generosa. Todos digan generosa. O sea, una persona que da monetariamente. Ahora, voy a hacer esta pausa. Si estás aquí, vienes por primera vez, jamás has estado en una iglesia, te invitaron, si viniste por la comida, qué bueno, yo también, no hay problema. Esta parte del servicio, lo que voy a decir en los próximos 5 minutos, no es para ti. Puedes relajarte, puedes estar tranquilo, tú no tienes que hacer nada de esto. Pero sí te recomiendo que escuches la palabra de Dios, simplemente, pero no la tienes que hacer. Pero si estás aquí y eres seguidor de Jesús, esto no es opcional para usted. Usted tiene que hacer esto. Esto de la generosidad. Y mire la primera iglesia cómo tomó esto tan serio. En Hechos 2, versos 44 al 45. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Estos primeros cristianos no solo estaban agradecidos, sino tenían gratitud con Dios, pues que los hizo vender sus carros, sus casas, 2 pisos, todo, vendieron todo y lo llevaron a la iglesia y lo compartieron. Fueron generosos con todas las personas que los rodeaban. Pero tanto como hoy y en aquellos días, hay tipos de personas, hay personas que van a decir, es que yo no entiendo cómo esos primeros cristianos, ¿por qué vendieron su casa? ¿Por qué hicieron todo eso? ¿Por qué dieron el dinero a la iglesia? ¿No saben que la iglesia roba el dinero? Pero una cosa nadie puede decir sobre ellos, los primeros cristianos, aquellos que vendieron todo para darlo. Nadie puede decir que eran consentidos. Nadie puede decir que eran avaros. Nadie puede decir que eran egoístas. Porque eran generosos. Y la pregunta aquí en esta tarde es esta: ¿cómo podemos llegar al punto en que la gente y luego Dios diga de nosotros y de nuestros hijos que no somos consentidos, avaros y egoístas? ¿Cómo llegamos a este punto de esta manera? Ahorita va a salir aquí en las pantallas. Cuanto más practicas el agradecimiento y la generosidad, más contentos y considerados seremos. Si tú no quieres que Dios y la gente digan, no, ese es un avaro, esa persona, y ese egoísta, no, ese es un codo, híjole. Dios dice, mira, cuanto más practicas el agradecimiento y la generosidad, más contento y considerado serás, seremos. Ahora, si somos honestos, nadie de nosotros, nadie de nuestra cultura es automático bueno en eso. Muchos de nosotros se nos hace difícil ser agradecido, se nos hace difícil ser generoso. Y eso significa que usted y yo tenemos que practicar eso, que tenemos que tomar esto en serio, tenemos que tomar una decisión para hacer la palabra de Dios y vivir en esta, sobre esta dirección.
Ahora, estás aquí y dices, no, pues ¿cómo puedo yo practicar el agradecimiento y la generosidad? Déjate ayudo con algunos puntos aquí. Hay que practicar el agradecimiento. Ahorita va a salir aquí en la pantalla. ¿Cómo? Mira, sea agradecido. Levántate cada día y diga, pues Dios, gracias por esta vida. Ve con tus hijos y dales un abrazo, diles te quiero. Ve con tu esposa y hey, ayer hiciste mucho trabajo, estoy agradecido con ti. Mira al cielo y gracias por la vida, Dios. Gracias por mis habilidades, gracias por mi capacidad. ¿Quién en tu vida le debes un agradecimiento? ¿Tu vecino, tu mamá, tu papá? ¿A quién le debes tú un gracias? ¿Cuántas veces en el día te quejas en vez de estar agradecido? Mira, otra cosa, dos, no sea tan delicado. ¿Cómo va a practicar el agradecimiento no siendo delicado? Aprecia lo pequeño, aprecia lo grande, aprecia tu comida, aprecia tu trabajo. No sea como el pastor que no es delicado con los burritos de papa. Tres, cuida lo que hablas. Una persona agradecida siempre está cuidando lo que habla. Siempre está cuidando lo que está diciendo. Si tú haces esto más, estarás más contento y te quejarás menos. Segundo, ¿cómo puedo practicar la generosidad? De la siguiente manera, va a salir aquí. Elige un porcentaje de tus ingresos para ser generoso y involucra a tus hijos. Lo más importante aquí es involucra a tus hijos. Una vez más, involucra a tus hijos. A que sean dadivosos, a que sean generosos. Mi hijo Caleb, que tiene 14 años, el año pasado en diciembre, le hicimos un party. Y llegamos a la casa y me dice, papá, me dieron $300 de regalo. Y dije, no, compártelo. $300, papá. Ya vino enero, febrero, y le dije, Caleb, ven, no seas malo. Invita a tu papá, a tu hermano, a tu mamá al mall a comernos un Cinnabon. ¿Usted sabe qué es un Cinnabon? Usted no es de aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un pan con caramelo y todo eso, bien buenos. Invítanos, Caleb. Me dice, papá, no puedo. Se me está acabando el dinero. ¿Cómo? Te dieron $300. Y te estoy pidiendo $7 por un pan y se atacó el dinero. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Papá, es que se lo estoy dando a Dios. Estoy eligiendo un porcentaje y le estoy dando a Dios. ¿Cómo? ¿Qué le estás dando a Dios? Estoy dando mi diezmo, papá, cada domingo. Caleb, ¿qué? ¿Cada domingo estás dando tu diezmo? ¡No! Ve a la iglesia y dejarlos para atrás. Papá, pero si tú eres el pastor. No, pero entonces no. Dije, Caleb, estás mal. Si tú ya diezmaste el 10% de esos $300, ¿cuánto es? 30. Tú ya los diste. No tienes que diezmar de lo que ya diezmaste. Menos cada semana. No, es papá. Me dice, es que papá, yo no sabía que era nomás una vez. Y cuando le dije no, tú recibes algo, diezmas de eso a Dios y tú te quedas con los demás. Y vi como su cara, su expresión, la vi como, ¿me lo puedes repetir de nuevo? ¿De veras? Como que tuvo un momento de, ajá. Vi como en su cara que se iluminó y como que dijo, ¿sabes qué? Entonces sí me puedo quedar yo con el resto del dinero, con el 90%. Entonces Dios no es tan cruel, Él me deja quedarme con lo demás. Y dije, sí, Caleb, te puedes quedar con los demás.
El punto que yo le quiero dar aquí es esto. Elige un porcentaje para ser generoso, practicar tu generosidad y involucra a tus niños. Enséñales por qué es bueno dar. Enséñales por qué es bueno dar a una a comunidad de fe. ¿Por qué lo hacen? A tus hijos de teenagers, adolescentes, enséñales también. Cuando le pagan a tus hijos, le quitan todo, el gobierno le quita la mitad del cheque y tú no dices nada. Y si van a la iglesia y dan, pues te enojas. Enséñale a tus hijos a ser generosos. Amén. Entonces, quiero terminar con esto, dándoles una tarea. Y es lo siguiente. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué acción vamos a tomar de lo que aprendimos hoy? Es lo siguiente. Programa prácticas repetibles en tu vida que requieren que seas generoso y agradecido con Dios y los demás. Eso es nuestra práctica, eso es lo que vamos a hacer usted y yo a salir de aquí. Si queremos poner la palabra de Dios en práctica, programa prácticas repetibles en tu vida, con tu familia, con tus niños, que requieren que seas generoso y agradecido con Dios y los demás. Dice Filipenses 4, versos 11 al 12 y terminamos. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, si practicas la gratitud, si practicas el ser generoso, si estás contento cuando tienes mucho o cuando tienes poco, tendrás satisfacción, tendrás paz. Y la gente que está contenta y la gente que está llena de satisfacción, esa gente está llena de paz. ¿Cuántos quieren esa paz? Hay que practicar la gratitud y la generosidad en esta tarde. Vamos a orar. Incline sus rostros, sus ojos, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esa tarde por tu palabra. Gracias por enseñarnos cómo ser personas generosas, cómo ser personas que podemos vivir con gratitud cada día, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Dios mío. Padre, ayúdanos a ser como David, Señor, que él estaba más agradecido de lo que él se quejaba y encontró de la vida de qué estar agradecido. Por las montañas, por las plantas, por las aguas, por todo estaba agradecido, Dios mío. Señor, ayúdenos a ser personas que somos agradecidos más que nos quejamos. Ayúdenos a quitar de nosotros la envidia, el materialismo, el ser egoísta, Señor Jesús. Padre, oramos, Dios mío, por este mensaje. Oramos, Padre, para que tú nos ayudes a ser diferentes personas. Que tú nos ayudes, Dios mío, a poner tu palabra en práctica, Señor Jesús.